pero yo creo que esa columna vertebral ha sido muy importante. Y eso yo lo aprendí porque a mí muchas mujeres me ayudaron a formarme, muchas mujeres indígenas y muchas mujeres no indígenas me ayudaron a fortalecerme en mi liderazgo, en mi voz, en mi participación. La CONAMI es parte de y surge como parte del movimiento de pueblos indígenas en México. Esas son sus raíces y bueno, nace también como una necesidad propia de las mujeres, ¿no? que estaban participando dentro de los procesos organizativos de los pueblos, y por eso nace CONAMI, como un espacio propio por y para mujeres indígenas. Se fundó en agosto del 97 en Oaxaca, donde llegaron cerca de 900 mujeres. Más que ser una red de organizaciones, que sí lo somos, ¿no? Somos un proyecto político. Somos el primer espacio autónomo hecho por mujeres indígenas y bueno, nuestra forma de trabajo es desde visibilizar, acompañar, pero principalmente hacemos el fortalecimiento político de las compañeras y de sus organizaciones. Actualmente forman parte de la coordinadora 22 organizaciones que están distribuidas en 17 estados del país. Lo que hacemos es para el bienestar colectivo, pues de nosotras, para el buen vivir de nuestras familias, de nuestras comunidades y de los pueblos indígenas. El proyecto Construyendo Relaciones de Igualdad desde la práctica comunitaria es un referente para la CONAMI y sobre todo ha quedado sustentado. Normalmente dentro de los pueblos tenemos la oralidad como una práctica y a veces no llevamos la documentación o la sistematización de nuestras palabras. Y este proyecto se distingue por eso, porque hizo esa recuperación de saberes y están dentro de este documento. Para nosotras en CONAMI es fundamental tener escrito nuestras palabras, nuestros saberes y nuestras experiencias, porque sirven como fundamento, ¿no?, para nuestra propia organización, pero también sirve para nuestras organizaciones y para nuestras comunidades, ¿no?, para compartirlo, para socializar, ¿no?, para que los líderes o las autoridades u otras mujeres sepan cómo están trabajando las compañeras, cuáles son los obstáculos que tienen, ¿no? Algo interesante de este proyecto es que se hizo en una colaboración colectiva, horizontal, con académicas, ¿no? Porque siempre en CONAMI hemos tenido la apertura y el diálogo de construir, ¿no?, tanto con otras mujeres indígenas, pero también con mujeres no indígenas, ¿no?, y que están en espacios académicos, de otras redes, de otras organizaciones. Es una experiencia distinta, ¿no?, desde la construcción del conocimiento, ¿no?, y también al mismo tiempo es una deconstrucción de ese conocimiento occidental, ¿no?, donde normalmente hay un conocimiento hegemónico, ¿no?, y desvaloriza los saberes de las propias mujeres y de los propios pueblos. Entonces, este proyecto de construcción de igualdad es una apuesta política de la CONAMI de documentación de nuestros saberes y de deconstrucción de la academia hegemónica. Considero que la guía es una herramienta que es muy importante que conozcamos como Comisión de Niñez y Juventud, pero también entre todas las integrantes de la CONAMI México. Pienso que también se sintetiza muy bien cuando tenemos en cuenta la agenda política misma de la CONAMI, a través de los ejes de trabajo como la identidad, como los derechos culturales, como el derecho al territorio, la participación política, pero también hablando desde nuestras realidades, desde nuestros contextos y con un lenguaje amigable y que incluya tanto a las adolescencias, a la niñez, a las juventudes y a las mujeres indígenas en toda nuestra diversidad. Dialogar acerca de esta guía
y cuando tengamos la oportunidad de visibilizarla y compartirla con todas las organizaciones de base, creo que va a ser un momento extraordinario, porque entonces vamos a darnos cuenta que todas hemos pensado lo mismo y que todas tenemos un caminar súper diverso y sin embargo, a raíz de esta colectividad, a raíz de esta comunalidad, a raíz de todos estos valores que nos caracterizan, hemos sabido caminar juntas y hemos sabido hacerles frente sin romantizar todas las brechas de desigualdad y las violencias sistémicas que hemos vivido desde hace muchísimo tiempo. Ahí me convencí que nadie nos iba a priorizar si nosotras no nos organizábamos para priorizarnos en esa participación, para fortalecernos y articularnos. Entonces, para mí la CONAMI representó esa plataforma como si tuviéramos dos alas y una ala era la preparación colectiva que lo sigue siendo hasta ahora importante y la otra ala, el otro ala era la participación como mujeres indígenas en un camino de una ciudadanía, un camino de liderazgo.